Muy bien, súper fácil. Yuquitas fritas con salsa de culantro. ¡Yuquitas fritas con salsa de culantro! ¡Uy, qué ricas son las yuquitas fritas! ¡Vamos! Chicos, este es un plato súper sencillo, pero en lo sencillo también hay su complejidad. Lo primero que tienen que hacer es limpiar las yucas, que las tienen totalmente enteras. Le van a quitar la cáscara con cuidado, por favor. Ya ustedes vean la manera de pelarlas. Acá hasta ahora no hay ni un solo participante en ninguna de las temporadas que haya pelado correctamente una yuca. Vamos a ver si alguno de ustedes logra hacerlo. Sacarla de un golpe, como papiro. La mayoría simplemente corta los bordes. Es válido, ustedes solucionen. Pero vamos a ver si alguno de ustedes sabe pelar bien la yuca. Pelan la yuca, la lavan bien. La trozan en cuatro o en dos y la van a meter a hervir con abundante agua, abundante sal y un golpe de azúcar también. La ponemos a hervir, calculen el tiempo, vean que estén bien cocidas. Tienes que calcular ahí con un cuchillito, pasar que entre sin dificultad, que esté súper suavecita y las retiramos, secamos, quitamos el exceso de agua y las cortamos en bastones, bastones delgados. Y las vamos a llevar a fritura profunda. Ya saben, fritura profunda, abundante aceite, máximo 180 grados de temperatura, tienen termómetros, que las yucas puedan estar sumergidas totalmente. Luego las sacamos, echamos un poquito de sal y ya están listas para servir junto con la salsa de culantro. ¿Cómo van a hacer la salsa de culantro? Van a utilizar tres verduras: apio, culantro y cebolla china. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una mayonesa clásica, huevo, un par de dientes de ajo, el zumo de un limón, una cucharadita chica de mostaza, la puntita nada más, sal, pimienta y luego le vamos a echar aceite vegetal en forma de hilo, a velocidad baja inicialmente. Que ligue la mayonesa y le vamos a agregar hojas de culantro, un tallito de apio y una pizca de cebolla china hasta que la salsa esté totalmente verde y se nos forme una salsa como una mayonesa verde. Y listo, vamos a servir las yuquitas en un plato redondo, las yuquitas alrededor y al centro un salserito de esos redonditos que tienen con la salsa verde y las yuquitas alrededor. Eso sería, chicos. Nada más. La pregunta es, ¿cómo se ve una yuca? Porque nunca he visto una yuca. Queridos participantes, atentos a la información importante. Esto es una preparación sencilla, señores. Esto es casi una cortesía. Ya más fácil que esto sería pedirles que vayan al almacén a servir un poco de canchita y la dejen en un bol. Eso sería más fácil. De verdad, seamos honestos, seamos honestos. Esto en muchos sitios lo ponen como una cortesía, señores. Bueno, señores, para la preparación de la cantidad de yuquitas suficientes para que coman ustedes y nuestro jurado, van a tener exactamente 40. 60. Claro, peláis hasta una. 45 no. minutos, señor. 45 minutos, tiempo más que de sobra, señores. En 45 minutos se pueden hacer muchas cosas. La cantidad de yuquitas suficientes, me imagino que para alguien pues serán suficientes una yuca por cabeza y para otro pues hará una porción de yucas de 60 yucas, quién sabe. Señores, tomen decisiones ustedes. Imagínense una porción de yucas en un restaurante al que ustedes irían, porque lo que vamos a hacer aquí es evaluar su criterio, señor. Recuerden, el día de hoy, la persona que logre preparar las mejores yucas va a tener un tremendo beneficio, señores. ¿Pasa en la siguiente ronda? No va a pasar la siguiente ronda, pero se va a ahorrar muchísimo tiempo porque hemos preparado un juego el día de hoy para ustedes. ¡Ay, que está no! ¡Divertidísimo! Atentos al nombre, al rescate de los huevos. No sé por qué se ríe. Así se llama el juego, señor Rey de Castro. Es un juego muy divertido, pero que le va a quitar muchísimo tiempo a todas las personas que no logren ganar el beneficio el día de hoy. Bueno, señores, ahora sí, buena suerte. ¡Y estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listo! Miren qué fácil es esto. Ya está, señores. ¡Ayuquear! ¡Vamos! Bueno, primerito, pelar las yucas. Mientras, voy a empezar a llenar la olla con agua. Y luego, obviamente, voy con mi riquísima salsa de culantro. ¿Esa es la yuca? Esa es la yuca. Sí. ¡A la yuca! Ay, ay, ay. Primera vez que cojo una yuca con la mano, hermano. Ni siquiera sabía cómo era, es grandaza. Oye, pero escúchenme, ¿cómo se dice?
Está buena. ¿Por qué es rosada la yuca? No entiendo nada. Tienes que lavarla, puta. Pero es blanca. Pero una yuca es suficiente, ¿eh? Creo. ¿Estás seguro? No, sí, criterio, sí, amigo, criterio. Para mí uno es suficiente, ¿eh? Como para hacer un buen plato de yuquitas alrededor. Queridos jurados, nuevamente nos enfrentamos a una fritura profunda. Quizás en la temporada en la que hay menos nivel gastronómico hasta la fecha, nos enfrentamos nuevamente a uno de los mayores talones de Aquiles de esta cocina. Es fácil, la verdad, esta preparación es sencilla. Creo que si a alguien le sale mal la fritura profunda es por no entender algunos conceptos gastronómicos importantes, ¿no? Como dejar calentar demasiado el aceite. Pelar la yuca, digamos. Pelar la yuca. El famoso método del papiro. ¿Eh? Bueno, y ya está. Si bien es simple, Peláez, en esta cocina constantemente nos demuestran que lo simple puede ser un infierno. Infierno. Sí, Giovanna decía que no sabía hacer una mayonesa y bueno, hoy día va a tener que hacer una mayonesa verde. Giovanna dijo también que su casera le había enseñado a pelar la yuca y muchas veces, déjenme decirles que las caseras del mercado nos enseñan muchos trucos culinarios que de verdad que te sorprenden. La dieta de las personas va cambiando y es muy importante ese papel de la casera que te sigue enseñando esto sirve para esto, esto sirve para esto, qué va a cocinar hoy día casera, voy a hacer tal cosa, por qué no llevas tal. Ese papel de la casera, esa comunicación que hay es muy importante y siempre la voy a celebrar. Las caseras educan. Yo tengo mis caseras que me dan mis tips y que voy y compro y ya tienen mis verduras, mis frutas y todo seleccionado. Y ellas me enseñaron a mí también a pelar correctamente una yuca. ¿Ves? La banda no quiere estar conmigo. Mira cómo se sale. La banda se va solita y se pone en el brazo de Selma. Pero Selma me la tira otra vez. A ver, vamos a ver si me acuerdo cómo pelaba mi abuelita sus yucas. A ver. La hice, ¿ah? ¿Eh? La hice, la técnica papiro. La técnica papiro me resultó. La técnica papiro. Mi querida Nelly Rosinelli, la técnica egipcia, Johnny Pacheco la supo hacer, la técnica del papiro. Dios mío, es rosada, o sea, era nada. Wow, la yuca está rosada. ¿Es como un tipo de yuca especial o algo así? Mientras Lita Feso sala su agua con sumo cuidado. ¿Está bien? Está bien, suficiente. Está bien. Yo les cuento que quedan exactamente... No, pues, 40 minutos, señores. Han pasado 5. Bueno, ya pasaron 5. Mira todo lo que has hecho en cinco minutos. Se rompió. A todas las señoras que están viéndome en la casa, discúlpeme por hacer esto, pero es que yo no cocino. En la selva hay un montón de yucas. Sí. ¿Buenas yucas? Muy buenas yucas. Bien, entonces tú, para ti, manipular la yuca será algo pues, que Espero se te debería sí. dar fácil. Espero que sí, Peláez. Seguro. A ver, muéstrame el método del papiro que tanto hemos hablado con nuestros jurados. ¿Sabes cuál es el método del papiro? Sí, 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 sé. Alguna vez mi abuelita me enseñó. A ver. Ahí. Cuidado, pero cuidado, cuidado. ¿Y qué tal si lo haces en tu mano? Pero ¿estás segura? No, es claro, es un cuchillo filoso. Es así, mira. ¿Segura? Claro. ¿Y si haces lo mismo pero en la mesa? ¿No? No, se puede. Ahí está. Así no sale. Así, muy bien. El método del papiro es el método del papiro. Acá es pulso nomás. Bien, pulso. Bien, no te las vayas a dar de papirista, ¿eh? De papirista. A ver, primero es... ¡Pah! El primer golpe. Y sac, 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 sac. Una vez hecho, fa, 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 le vas pelando. Y hasta el momento me está saliendo hermoso. Flavia Laos, ¿cómo va la cosa? Bien, mira, creo que no, tiene bien. Forma de yuca. Este es el método del papiro. ¿Cuál es ese? El método del papiro, el famoso método del papiro del que tanto que hemos hablado. Yo solo sé que lo tiras así. Muy bien, no creo que ese no es precisamente el método del papiro. ¿Eh? Eso de repente es el método de cuando el faraón se molestaba, tiraba la yuca. ¿Ves? Ese no es el método del papiro tampoco. Lo que tienes que hacer, pero... ¿Cómo lo hiciste? Pero, con la mente. Para que veas. Cositas, poder. talentos que tienes tu humilde conductor. Bueno, el método del papiro es, cortas la yuca y vas sacando esto como si fuese un papiro. Esto parece un papiro. Okay. Entonces, por eso se llama el método del papiro, okay. Porque vas sacando la cáscara de la yuca como si fuese un papiro. Mira, yo te recomendaría
que veas a alguien que lo esté haciendo, que tenga la yuca medio pelada. ¿A Emilio o a Matías? Como por ejemplo, mira, Emilio, Matías, que alguien que tenga la yuca medio pelada, ¿no? Y que acudas a esa persona para que te ayude. Emilio está pelando papas. Uy, ese pelador está que me hace ganar tiempo. Giovanna Valcárcel, ¿cómo va la cosa? ¿Ese cuál es? ¿El método del papiro? ¿Ese? No, yo lo iba a hacer, pero Matías me enseñó el método del golpiro. Del golpiro, o sea, muy bien. Bueno. Y se pela. Aquí que... de lo que se trata es de evaluar el resultado, sea cual sea el camino. Cuando tú vas a comprar yuca al mercado, hay caseras que te dicen, ya, yo te pelo la yuquita, le aumentas un poquito más. Y mira, tin. Buena. Bueno, ¿cómo te va con el método? ¿Cómo lo has bautizado? El golpiro. De verdad, señora, cuando estás en su casa, hace el método que no dice. No haga el método del papiro. Papiro no, porque se puede cortar, No haga el método del papiro. Y se pela solito. Haga el del golpiro. Le voy a preguntar a Matías por ese método, porque él no está haciendo el método del golpiro. Él ya hizo el golpiro. Está haciendo el método del pelador. Pero no le ligamos mucho para mi cuerpo, bueno, yo le he puesto nombre. El que parece que es un crack es Emilio Jaime. ¿Eh? Mira. Mira, a ver la yuca, Emilio. Mira, la tiene buena, pelada. ¡Esa! Mira. Emilio. Está dando clases de pelado de yuca. No conocí esos dotes, Emilio. Un experto pelando yuca. Y ahí voy un ratito para que me ayudes. ¿Para hervir lo cortan en cuatro o en dos? Es una buena pregunta. Yo lo voy a en dos, creo, ¿ah? ¿Por qué no me miran acá, eh? ¿Acá por qué no vienen? Todo lindo pelando la yuca. Felizmente hice caso a mi tía, mamá, mi abuelita. Lita, pela la yuca. Ahí está. Horrible me salía, todo chullala, todo feo, de lado, todo horrible. Pero ahora sirvió. Matías Brivio. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, me han dicho que has patentado el método de pelado de yuca, ¿cierto? No, el método papiro de la Miss. ¿Funciona o no funciona? Funcionó, perfecto, mira. ¿Por qué? Yo he ido a preguntarle a Giovanna por el método del papiro y me ha dicho que está aplicando un método que le has enseñado tú que se llama el método del golpiro. Del golpiro, le saqué la agarrar la yuca a golpes. Giovanna, no es golpiro, es papiro. Había que golpear, lo que pasa es que hay que golpear fuerte, por eso se desprende la cáscara de la yuca, pero es papiro, no golpiro. Bueno, ya está. Yo creo que está quedando bien. Discúlpame, Emilio, por burlarme de tu método. Si funcionó. Mi hermano. Juan Carlos Rey de Castro. Acá estamos, avanzando. ¿Cómo va la cosa? Ahí estamos bien. Tengo el agua que está esperando que se hierva para... Mira, eso se llama estrategia. Mira, ¿Cómo se nota que tuviste que ir a la escuela militar? ¿Ah? A la escuela de oficiales de la Marina de Guerra del Perú para interpretar a tu personaje de papá en apuros para desarrollar una estrategia como esa. ¿Pero me has visto la yuca o no? Es increíble. No. Mira, está bien trozada. Qué buenas yucas, está bien trozadas. Acá será suficiente para lo que necesitas. Una buena yuca, bastoncitos, pequeños. Yo creo que sí. Creo que puede haber éxito. Gracias, Peláez. Gracias. Nunca me esperé que alguien como tú diría que corto bien la yuca. Por favor, explícanos cómo se lava el culantro. Para que no se... Si lo lavas directo en el bowl, se te rebalsa el agua, no. De repente se te cae el culantro. Señores. Entonces, lo lavas en el colador y ya está, no, de frente. Está. Miren eso. Directito. ¿Cuántos años has tardado en aprender esa técnica? Verdad, eso es lo que yo llamo verdad, técnica, señores. 5 años de ingeniería, hermano. Es increíble. Es demasiado grueso. Ay, ahí está la cosa. La maña. ¿Cómo se corta esta? Ah, está. Lo logramos. Tú que tienes experiencia, Peláez, sí. ¿Qué harías con el cebollín? Mira, eso sí te digo, vamos a ver cómo ¿qué te parte optimizas? Utilizamos? Porque quedan exactamente ¡no! 30 minutos, señores, 30 minutos. ¡Vamos, apúrense! ¡No! Oye, tú que has sido refuerzo. De todas las temporadas que hemos tenido en el Gran Chef, dime 3 personas que te gustaría que te refuercen y por qué. Mayra Goñi, bien. Otra persona es Cristian Isla, A1. Acabo de actuar con él en mi última obra de teatro. Además un crack y llegó avanzado. ¿Eh? ¿Ah? Avanzado. Sí, la olla de oro. Mira, un tercero puede ser alguien que no haya participado. No, ya, bueno, alguien que no haya participado. Solo Luciana Blonder, pues, mi Luciana compañera. No, mi compañera Jimena Díaz. Ahora sí. La mayonesa. Me tiene que salir bien la mayonesa, pero es que, de verdad, por favor, soy mujer y esto. Le tengo que hacer una pregunta a Nelly. De verdad, ojalá que se acerque Nelly. Emil Jaime, ¿cómo va la cosa? Bien, hermano, ya tengo mi agua en ebullición. Ebullición. Estoy aprendiendo los términos. No, es espectacular. Vamos a ponerle. Eres un diccionario humano. Andante. Es increíble. Que, no, es que si estamos, ¿cómo hubieras dicho antes? Estamos.
antes no, de haber aprendido ese término, el término agua ebullición. Caliente, está caliente. El agua caliente, el agua está hirviendo. No. Ahora en ebullición. Ebullición. Hay que estudiar los términos para poder entender a los Es increíble. Son cositas que uno aprende aquí en el Gran Chef, ¿no? Ya estamos ebullición, juliana, macedonia, brunoise. Son cositas, ya uno tiene que ir aprendiendo los términos de chef. Cuéntame a ti, de los participantes que ya han estado aquí en el Gran Chef Famosos. Es más, te voy a dejar igual que hice con Juan Carlos Rey de Castro. No, yo ya tengo, ya Dos tengo. Dos participantes que ya estuvieron en el Gran Chef Famosos, okay, que te gustaría que te refuercen, y un participante o una persona que no ha estado en el Gran Chef Famosos que te gustaría que venga. Mira, hay dos personas que han estado acá que me encantaría. Las dos son mis causasas. Bien. La primera mujer se llama Mayra Goña. Mayra Goña, ahí habría conflicto con Juan Carlos Rey de Castro, que también dijo, ¿eh? Yo no sé qué vamos a hacer, nos alternaremos un día. Y los camarógrafos te lo agradecerían infinitamente. Camarógrafos, tranquilos, que le voy a hacer un favor. Infinitamente, Y la segunda persona, que estuve viendo la final de la temporada pasada, soy muy causa de Jota también. Ah, el gran Jota. Llamaría a Jota. Gran tipo, de verdad. Así es. Así como ayer vinieron refuerzos, ojalá también nos toque a nosotros. Pues nunca me ha tocado. Bueno, sorpréndame, Mayrita, yo sé que me vas a tocar. Yo tengo un trauma culinario con la mayonesa. Me encantaba la mayonesa hasta que un día, por gula, por estar tomando y tragando hasta más no poder, lo vomité, y entonces desde ahí no más. Ahora volver a hacer mayonesa después de eso va a ser un gran reto. Ya, ¿qué has metido acá? Este un huevo. Velocidad baja muy bien. Te he puesto la tapa para que no te salpique tanto. Métele un par de ajitos pelados. Y acuérdate, lo que ya terminaste, bótalo a la basura para que lo dejes dando vueltas. Ok, chef. Sí, chef. ¿Le pusiste sal y azúcar? Sí, pero no es, está le bien, falta. Está bien, ¿sí? Está bien, está bien, está muy bien. Es mi primera cortada en el cuarto programa, entonces, honestamente, espero que sea la última. A ver cómo huele. Ay, ay, ay. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, maestro? Acá tengo hirviendo la yuca en fuego alto. Por si acaso se evapore rápido, estoy hirviendo un poquito más de agua. Pero para evitar que se te evapore rápido, ¿por qué no le bajas un poquito el fuego? Ah, ya. Ya. No necesitas fuego tan alto, entonces. No, porque cuando hierve el agua, está hirviendo a 100 grados. Tengo cebollita china. Si hierve más fuerte o menos fuerte, igual son 100 grados. Vaina. Claro. Ese es un gran dato. Además, ese es un fogón. Así que, sí, pues, si el agua hierve a 100 grados, mientras siga burbujeando, pues ya está hirviendo, ¿no? Una pregunta de Giacomo. Un par de dientes. La otra vez que puse un huevo entero, como la cuchilla está un poco más arriba de lo ponle normal. Ponle dos, entonces. Pues. Pongo dos mejor. Ponle un huevo y una yema. Ya. Porque ya. En teoría se podría hacer huevos, solo con yema. El elemento que hace que funcione la mayonesa, que se emulsione, es la yema, que tiene lecitina. Ajá, la albúmina de la clara también funciona, pero es mucho más potente el elemento de ligazón. De la lecitina. ¿Está bien? Compadre, entonces, ha pasado algo que nos ha podido terminar en desgracia. Pero para eso tenemos las zapatillas especiales. Y qué bueno que no lo cogiste en el aire. Una pregunta, cuando hermano. Cuando un cuchillo se cae, ¿qué se hace? Se suelta todo. Te vas hacia atrás. Y nunca lo trata de atrapar en el aire. El cuchillo estuvo bien alejado de los pies. Solo que, como dice Giacomo, por precaución hay un protocolo. Se cae el cuchillo, uno tiene que alejarse hacia atrás. Atentos en casa. Flavia, hola. ¿Cómo va? ¿Está bien este corte? Sí, porque al final lo vas a licuar. Puedes guardar un poquito de esto para que lo pongas como arribita, decoración encima. Están bien los cortes, igual si puedes algunos los perfeccionas para que estén más parejitos, porque recuerda que en el decorado vas a poner tu plato al centro del salserito y las yuquitas alrededor. Claro, entonces claro, tiene que estar lo más parejas posibles. ¿Esta tiene suficiente cantidad de sal? Sí, creo. Está muy dulzón, ponle un poquito más de sal. Ya. Ah, tiene azúcar, pero ponle un poquito más de sal. Un puñado de sal. Y súbele un poquito más de sal. Las perfecciono cuando estén, ¿qué? Cuando ya estén hervidas, sí, cuando las vas a meter a la fritura. Tiene solución, gente. Sí. Ahí, perfecto. Ahora viene la mayonesa y ojalá no se me corte, ojalá el video de TikTok me sirva para hoy. Nelly, tengo un tema. ¿Qué ha pasado, Giovanita? Que ese mito es verdad que cuando tú estás con tu periodo se te corta la mayonesa. Eso es mentira. No ¿verdad? Te preocupes. Yo he hecho embarazada, en periodo, lo que sea, y nunca y se no me ha cortado la mayonesa. Perfecto. Jamás. Vamos, que se puede. Es mito. Lo que dijo mi abuela es mito. Lo que dice mi mamá es mito. Ponle velocidad baja en velocidad 1 y que ligue, o máximo 2, que ligue, tapas, licúas un poquito primero y luego acá aceite en forma de hilo. Y hasta que tú veas que toma la textura. Y luego recién le echas las hojas verdes. ¿Y ahí cuánto tiempo?
No, de ahí hasta que tú veas que tome la textura. Vas a ver acá cuando ya se forme la mayonesa un poquito ligada. Espesita. Ya. ¿No? Un poquito espesita. Y guarda un poquito de hojitas picaditas para que decores encima o culantro picadito. Excelente. Algo para la decoración. ¿Puedes probar si está bien la sal? ¿O qué le falta? Un poquitito más de sal. De sal. Pero poquitito. Ya. Poquitito. Gracias. Todavía queda ahí, todavía queda un poquito en el recuerdo, en la memoria, en el paladar. Por ahí está, pero vamos bien. Emil, ¿estás soltero? Solterísimo. ¿Sabes bailar salsa? Claro. ¡Ay! Mi viejo es del Callao, así que olvídate. ¡Dios mío! Tienes que saber. Ay, ay, ay. ¿Por qué estás preguntando si estoy soltero? La verdad es que sí, hace 2 años. Y ya me hace falta un poquito de cariño. Oye, ¿el culantro entra con tallo o sin tallo, ah? Sin tallo. Si pongo el tallo, ¿saldrá amargo o dejo solamente la hojita del culantro? ¿Ser o no ser? Bueno, quedan 20 minutos y los veo concentradísimos. Parece que el mensaje de que tenemos que elevar el juego culinario de este restaurante ha calado en el espíritu de nuestros participantes. ¿Ustedes cómo los ven? ¿Tú sientes que esta salsa está avanzando? Sí, sí, sí. No, ahorita le tengo que meter una cucharita porque se ha estancado un poco. Eso es lo que digo. Sí, sí, sí. Gracias por... Gracias si vas a meter la cuchara... Hay que desenchufar. Eso. Grande, grande. Me quiere. No te quiero. Me quiere salvar la vida. Quiero que no te mueras. Eso, qué diferente. Eso. Ya el aprecio, pues jugamos a través de la comida. Oye, Javier, me estás salvando la vida. Claro que me quieres. ¡Ay, se prende! ¡Uy! ¡Se quema! Uy. Yo en el mercado tengo mi casero que vende 3 por 10 soles. Vamos, vamos, vamos. Tírale despacito. Yeah. Y es en hilos cuando estés licuando. No, lo tienes que tirar primero. Tú le estás pidiendo consejos a él. No, pero solo para la mayonesa. Ay, pero mira mi mayonesa, por favor. Mira. Todos están en sentencia y no están en sentencia. Mira esa mayonesa. Ya, pues le falta color. Sí, espérate, que ahorita le estoy... Recién. Muy bien. Está cosecha, pero vamos mejor. Bueno, cosechando te veo. Bien. Acá estamos. Bueno. Estamos bien. ¿Y las yucas? Ahí está, en ebullición, con el agua. Uy, mira esto. Se van a deshacer, creo, ¿ah? No, ya lo apago ya. Muchísimas gracias, Macías. De verdad que es la primera vez que aportas algo positivo en mi preparación. ¿Qué pasa si le cayó una pepa a mi mayonesa? Vamos a ver si la puedo arreglar. Voy a apagar la licuadora y a buscarla con cucharita nomás. Vamos con todo, full grasa, full gorduras. Le vas a meter el tallo así. Ya le puse tú. ¿Así entero? También. ¡Te voy a hacer caso! Agarró la consistencia, gente. No se ha cortado todavía. No hay que cantar victoria. A ver. Le falta sal, le falta azúcar, le falta limón, le falta huevo. A mí me parece que está riquísima. Además, te cambio de vaso. Te quiero, Giovanita, pero no puedes cambiar de vaso. Me está saliendo bien y creo que es mi esperanza para que coman esas yuquitas con esa salsa muy rica. ¡Qué mío me salió! ¿Cuántos dientes de ajo le has puesto? ¿Cuántos dientes de ajo le has puesto? El mío se me pasó. No, a mí me está bien, pero me sabe mucho a verde. A ver, prueba un poquito. O sea, está medio con agua, pero, o sea, mira cómo está. No, ni ganas. Pues, ¿qué hago? Giovanita, es mi hora, yo te ayudo. Tú solo hazme caso. Cuando pongas acá, o sea, primero pon tus 2 huevos. Ya. Pon tus 2 huevos, reviéntalos tranquilo. Una cucharita de mostaza. Ese limón, córtalo por la mitad. Y yo, en mi casa, lo hice con la mitad nomás. Ok. Pero ahorita, como no sabía el sabor de esa vaina, le puse uno. Una vez que ya le eché el aceite, ya puedo subir o bajar la velocidad, ¿no? Sí. Pero una vez que está cuajado, ¿ah? ¿Eh? Ya te cuajó ya. O sea, yo lo veo más o menos cuajado. Sí. Señores, quedan 10 minutos, 10 minutos y esto se termina. Así que vamos terminando esa yuca, señores, y sobre todo vamos terminando esas temperitas. Los consejos de ayer me sirvieron y hoy voy a usar el termómetro para medir el aceite y que el jurado diga, wow, qué profesional esa chica. Hasta 180 grados nada más. ¡Madre!
que de verdad no es mito. Abuelita Zoila, tú que estás en los cielos, tú me dijiste. No es mito, voy por la segunda. Segunda mayonesa, vamos. Uy, 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 ese humito parece que ha excedido un poco los 180 graditos. Sí, mal. Y ahora huele a plástico quemado, ¿sienten? Yo diría que es el guante que ha recibido el aceite hirviendo, porque está oliendo ustedes en casa, chefcitos, no lo huelen, pero aquí está oliendo quemado. No, no, es el humo. Pero también veo que Flavia tiene el termómetro dentro de la cacerola. Claro. O sea, no está diseñado ese termómetro para eso. Quedan 5 minutos, vamos, 5 minutos. ¡Ay, se me rompió el termómetro! Se me derritió el termómetro en la olla con aceite donde voy a freír mis yucas. Mónica, por favor, tápate los ojos, no veas esto. ¿En qué momento le pones sal a las yucas, Matías? Al final, después de que le pasas papel toalla para sacarle un poco el aceite. Ya. Uy, mamá, 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 creo que voy bien, creo. Ay, no, cambia el aceite. Pidiendo tu aceite nomás, si no, no llegas. Señores, quedan 3 minutos 180 segundos y esto se termina. Vamos, vamos, pim, pam, pum, vamos. Bueno, se ven bien. Mal. ¡Ah! Se ve que muevo. Buenas yucas, Lita Peso, señores, señoras yucas. Bien. Señores, minuto final, vamos, vamos. Vamos, Jova. Vamos ya. Mala cuenta, señores. Tienen 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Se acabó el tiempo. Se acabó. No sé qué estoy haciendo, pero luzco genial haciéndolo. Bien, y ahora sí, señores, les voy a pedir por la salud de nuestros respetables jurados, agarren una de esas yucas, sumérjanla en su salsa y por favor pruébenlas y díganos qué tal consideran que les ha quedado. Flavia Laos, ¿qué tal están esas yucas? Espectaculares, ¿no? Buenísimas, espectacular. ¿Y la salsa qué tal está? La salsa mejor. ¡Qué delicia! Se deshacen en la boca, suavecitas, espectacular. ¿Sabe a termómetro o no sabe a termómetro? No, no, no. No sabe a termómetro. Fíjense, no, regla de 5 segundos. Buena suerte. Participante Peso, ¿qué tal están sus yucas? Creo que estoy orgullosa. Está orgullosa de sus yucas. Me ha salido... ¿Cree o está orgullosa de sus yucas? ¡Estoy orgullosa! Bien, así me gusta. Muy bien, muy bien. Buena suerte. Participante Rey de Castro, ¿qué tal están esas yucas? Ya me estoy terminando mi primera yuca. Me alegra saber eso. ¿Y está buena además o lo hace por hambre? Son yucas que yo comería feliz. Tremenda yuca que me ha salido. Y esa mayonesita de culantro, ¡uf! ¿Pagaría por esas yucas? Yo sí. Bien, bien, bien. Muy bien. Buena suerte, señor. Participante Brivio, ¿qué tal están esas yucas? Bien, ¿eh? Bastante contento con el resultado, por lo menos para mí. ¡Qué verde, eh! Un verde... ¿Qué tonalidad de verde diría que es ese verde? ¿Verde perejil? ¿Verde pajarito? ¿Verde perico? Verde culantro, pelado. Verde culantro. Verde culantro. Maravilla, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿eh? Verde nunca culantro. Más apropiado ese término. Muy bien, por favor, ¿qué tal está eso? Buenísimo. Buenísimo, me alegra mucho. Tengo que hacerle una pregunta, participante Jaime, Dios mío. Tuve mi primer corte. Necesito que lo piense. No. Esto es serio. Señor Brivio, necesito su presencia, por favor. Este es un momento importante. Señor Jaime, necesito, por contrato, mi contrato me obliga a preguntarle a usted lo siguiente. ¿Qué cosa? Necesito que lo piense durante 3 segundos. Ok. Participante Jaime,
¿Puede continuar? Por favor, obviamente sí. Este es un cortecito breve. Claro que puedo continuar. Puede continuar, señor. Fuerte aplauso para Emil Jaime, que está ahí herido. Desde aquí se ve la sangre, señores. No le ha caído el plato. Espero que no sea nada grave. Participante va al cárcel. ¿Cómo va? ¿Cómo están esas yucas? No sé, primera vez que estoy dudando de mí, no me gusta, pero igual le he metido todas las ganas, así que ya. ¿Qué va a decir el jurado Macías cuando se acerque a su estación? Que la combinación de la yuca con la salsa hace el match perfecto para una deliciosa entrada como la que estoy presentando. Bien, bien, espero que así yo sea. También. Bueno, señores, ya que hemos demostrado que la salud de nuestros jurados no está en juego, ha llegado la hora de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para determinar cuál será el mejor primer plato de esta noche. Buena suerte a todos, buena suerte, queridos jurados. Bueno, vamos a ver qué tal están esas yucas, señores. Desde aquí, las yucas de Lita Peso se ven muy, buena muy pinta, bien. La verdad. Vamos a ver si el sabor también la acompaña. Está bueno. Bien, bien, bien. A ver si me aguardan una de esas yucas. La salsa está rica, pero siento predominio del ajo. Me hubiera gustado sentir un poco más herbal la salsa, pero está bien. Gracias. ¿Le va a hacer? Me han gustado, Lita. Yo le hubiera puesto un poquito más de sal. Ah, okay. Y la salsa me ha gustado mucho. A mí me pareció muy bueno. Podría tener un poquito más de culantro la salsa, pero esto está bueno. Uy. Gracias, Jacob. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, podrían estar buenas esas yucas. Vamos a ver qué dice el jurado. Gracias. Muy bien, Juan Carlos. Pero mira lo que le sacaba a la yuca. Esa hebra, esa pobre hebra. ¿Sabes qué? Yo estaba sacando las hebras y dije, no, pobre hebra, ¿cómo la voy a sacar? Va a extrañar al resto de sus hermanos yucas. Salvo la limpieza, el sabor está bien. Le has puesto buen punto de sal. Las yucas se comen bien saladitas para que compense con la salsa. Y tu salsa está deliciosa. Gracias. La cocción está buenaza. Vamos, gracias, gracias. Tráete una, Juanca, tráete una, vamos. Pa, 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 pum, pum. Punto para papá en apuro, señores. A ver, compañeros. ¿Qué tal colorcito? Lindo color, pero... Sí. A ver. Es una crema de palta. Están un poquito pálidas las yuquitas todavía, pero vamos a ver cómo está el sabor. Muy buena tu salsa. Aguanta un poquito más de sal. Para. La sal no busca salar, sino busca levantar el sabor natural. Yo pensé que estaba salada. La salsa sabe full culantro y eso es bueno. Por eso tienes ese color y el sabor está rico. Pero la yuca siento que le ha faltado sancochar más. Está todavía muy dura. Tendría que estar más tierna adentro. A mí me ha gustado lo que he comido mucho. Me ha tocado una yuca muy tierna, crujiente. Y me encanta que tu salsa, no siento el predominio del ajo por primera vez. Lo encuentro positivo. Me quiere. Javier me quiere. Buen trabajo. Muchas gracias. 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 Y me voy a llevar otro. Bueno, señores, parece que esto va a estar reñido. Le gustó a Macías, le gustó. ¡Gustó a Macías! Contrastan todos los productos. Contra todo pronóstico. Oye, las yucas están increíbles. Buena fritura. La salsa salada no me gusta. Pero bueno, en conjunto. Está espectacular, Javier. Mira, te saqué una sonrisa. La fritura está genial, pero está bien que las yucas tengan que ser saladitas, pero no así tampoco. Okay, okay. Exceso, ya. Eso ya es un exceso de sal. Ok, perdón, es que a veces le pongo así como me gustaría con, a mí. Con cuidadito. Disculpe, disculpe. Ya, no te gracias. Preocupes, pero gracias. Vas por buen camino. Uf. Diosito lindo, muchísimas gracias, 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 gracias. ¿Ves que sí? Practicar sirve. Fabia, de todas las decisiones que has tomado en esta cocina, la mejor es no servir esto. No, siempre está quemado. Tremenda yuquita negra que sirvió Flavia Laos, ¿eh? Esa va para el museo del Gran Chef Famosos. Uy, pinta mala. Ay, agarraste la mala. Es una salsa agradable, pero no es la salsa de culantro que pedimos. Agradable, me quedo con eso.
Vamos, tú puedes hacerlo mejor. Las peores yucas. Gracias, Flavia. Ay, Dios. Qué tortuga. ¿Desean yucas irregularmente cortadas y mayonesa cortada, chicos? Es nuestro trabajo. Está con hebras, todo. ¿Qué ha pasado? Yo creo que te has desenfocado. Tú sabes cocinar. Y esto no está cerca a tus capacidades. Mira, la hebra central. Enfócate para el siguiente plato. Ya, okay. Olvídate de este y enfócate en el siguiente plato. Yo quería probar la yuca, pero ¿para qué? Mira. Aparte de cortada. Mayonesa cortada. Vamos, Giovanna. Para el segundo. Vamos, Giovanna. Está bien. Yo creo que el público tenía la razón. Ella debía estar aquí esta noche. Probablemente se vaya primero. Ay, qué lindo, tan amable. Otro beso para ti. ¡Bingo! Ahora ya te cayó acá. Bueno, no lo sé. La cosa es que, ¿saben qué? De verdad que cuando uno está con el periodo se te corta la mayonesa. Eso no es un mito, es una realidad. Y la yuca la cortó Pedro Picapiedra. Bueno, a mí me ha gustado mucho una salsa. Muchísimo. Me pareció brutal. A mí también. Me encantó esa salsa, pero sus yucas estaban duras. Y hay otras yucas que me parecieron las mejores, pero no me gustó su salsa y aparte tenían una hebra. Una hebra, sí, es verdad. Para mí hay una participante que ha hecho un trabajo prolijo de inicio a fin y que ha entregado algo bueno, que podría tener un poquito más de culantro su salsa. Sí, más de sabor, claro. Pero en general... Pero tenía buenas yucas y una salsa bien agradable. Hecha, sí. Así que por prolijo y por paquete completo, yo voy a escoger a esa participante. De acuerdo. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién es la persona que ganará el beneficio esta noche. Quién es la persona que ha logrado hacer las mejores yucas y la mejor salsa verde. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de esa persona. ¿Quién gana el beneficio? Gana el beneficio... Lita Peso. Lita Peso, participante Peso. Felicitaciones. Sacando cara por Iquitos, por la selva de nuestro país. Felicitaciones. Gracias, Pelar. Te has ganado el tremendo beneficio de no tener que participar en el juego que sí van a tener que participar tus compañeros. Al que le hemos puesto de nombre al rescate de los huevos.